Pues ahí está Gabriel Barrios, atento a la salida. Es la segunda válida para el 5 y 6. ¡Partida! En esta segunda válida, perfecta la salida. Ahí viene Huracán José a dominar la carrera con Kim Bacos corriendo en el segundo lugar. Está atacando Comandadi para el tercero. En el cuarto lugar, Prince Star corre afuera. Adentro está avanzando el Cayo Estelar Tri. Luego se quedó Texan Light. Y último anda Príncipe Jorge a unos 8 cuerpos del primer lugar. Huracán José es el que domina la segunda válida para el 5 y 6. El Cayo Prince Star a medio cuerpo corre en el segundo. Comandadi va al tercero. Van en 23-1 los primeros 400 metros. Luego, mejor un poco Stellar Tree por la parte interior. Detrás de este corre Kim Bacos, Texas Light penúltimo. Muy lejos, Príncipe Jorge anda en el último lugar. Huracán José está dominando. El de Ramón García está en la punta. Mientras tanto, en el segundo lugar está Prince Star. En el tercero corre Comandadi. Afuera en el cuarto viene el caballo Texas Light. Corre mucho por la parte exterior Texas Light. Y también mejora un poco el caballo Stellar Tree con Kim Bacos. Cuando vienen a la última curva, entran en la recta final en 45. 5-2, el que corre mucho es Texan Light de viaje, viene pasando a dominar la segunda válida para el 5 y 6, se lanza por dentro Comandadi. Prince Star insiste por la parte central, pero está dominando la carrera muy fácil el caballo Texan Light con el jinete Betangur, el de Oscar González. Les gana la carrera con Prince Star para el segundo, domina el 6 Texan Light, ganó Texan Light en el segundo. Prince Star, tercero Kim Bacos, cuarto Comandadi, quinto Huracán José, luego el caballo Stellar Tree y último Príncipe Jorge.